El grau combinat de català i espanyol és una bona opció per tot aquell qui vulgui aprofundir en els aspectes tant lingüístics com literaris i que realment sigui una persona apassionada per llegir, per escriure i per interessar-se, per estar obert al món d'alguna manera. L'estructura està molt ben pautada i definida. A primer fas unes assignatures de tall més genèric, mentre que a segon i tercer ja vas aprofundint en disciplines molt més concretes. A quart, per la seva banda, pots triar entre una cinquantena d'assignatures, una oferta molt variada, i pots realment agafar el camí que tu prefereixis. Tot això, a més, amb un professorat que, sota el meu punt de vista, és d'un nivell altíssim i que, a més, és especialista en les matèries que dona. Per tant, no, podràs aprofundir, podràs satisfer qualsevol dubte que tinguis. Si realmente estás interesado en la lengua y la literatura, tanto española como catalana, creo que el campus de la Autónoma te ofrece la mejor opción y además un campus con gente muy cercana y con una interacción grande entre profesorado y alumno y entre los mismos alumnos. Los grados filológicos combinados permiten a los estudiantes adquirir una serie de competencias avanzadas en lingüística, literatura y cultura de dos lenguas, siendo una de ellas el inglés, tan importante en este mundo globalizado en el que estamos. Los estudiantes de grados combinados luego tienen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en una serie de ámbitos distintos, como por ejemplo la educación, la traducción, las industrias culturales, pero eminentemente contextos multilingües, multiculturales y sobre todo internacionales. Podría parecer que es mejor idea estudiar solo catalán o solo español, pero combinar los dos estudios en un solo grado es muy productivo desde el punto de vista comparativo. Además, puedes profundizar en los estudios tanto de catalán como de español porque desde primero hasta tercero haces asignaturas básicas de las dos carreras y es solo en cuarto cuando escoges optativas para ir por el camino que más te interese. Si quieres redescubrir a Carné, Rodoreda, Estallés, María Mercè Marçal, pero también enamorarte de Lorca, Machado, Clarín, Pardo Bazán. Si sientes curiosidad por el estudio del lenguaje, si te preguntas por qué hablamos como hablamos, qué hay detrás de nuestra lengua y qué nos dice esto de nuestra condición humana, pero también de nuestra identidad, no lo dudes, este es tu lugar. Personalmente, lo que más me gustó del grado combinado de catalán y español fue precisamente esto, que era combinado, porque estudiar dos lenguas y dos literaturas a la vez nos enseña a comparar y a contrastar. Comparamos lenguas, comparamos datos, autores, épocas. Aprendemos a contrastar la información, algo muy importante. Aprendemos a establecer relaciones, a evaluar el mundo que nos rodea y, en definitiva, aprendemos a pensar y a cuestionárnoslo todo.